Llegué, mujer, ¿cómo estás? ¿Por qué hasta ahorita vienes? Y es muy tarde. ¿Dónde andabas? Y se me hace raro que vengas así tomado. ¿Qué pasa contigo? Mira, no me estés reclamando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde andabas? Tuvimos una reunión con los jefes. Entonces, pues me eché unas cuantas. Y pues ando muy alegre, porque, ¿sabes? Me aumentaron el sueldo. ¿Por qué estás despierta a esta hora? Debes estar dormida, ¿no? Necesito hablar contigo, por favor. Siéntate. A ver, ¿qué? Siéntate, por favor. Quiero hablar contigo. Nunca tomas, fíjate. Nunca tomas, se me hace bien raro y ya a estas horas. Ok, estoy de acuerdo. Te tengo que entender, pero también quiero que me entiendas a mí. A ver, dime. Te tengo que dar una noticia. ¿Qué noticia fue esa? Pues que llegué tarde, me vas a reclamar. Cálmate, quiero que me oigas. Fui con el seguro. Fui al seguro a consultar. ¿Sí? Sí. Me dieron unos estudios. Y son muy malos esos estudios. Tengo cáncer de hueso. Tú no sabes. Bebé. ¿Sabes por qué llegué tomado? Porque me la van a dar de gerente en la empresa. Ahí me van a aumentar el sueldo, me lo van a triplicar. Y yo te prometo que te voy a pagar los mejores doctores para que tú puedas sanar. Gracias, Ramiro, gracias. Gracias.